chicos, vamos a empezar con la base de maquillaje. Ya llevo la piel hidratada, voy a recoger un poquito el pelo. Vale, voy a utilizar esta esponjita de Primar. Me costó 4 euros. Vale, es una recomendación de mi amiga Vero del canal V de Vero Style. Y es súper cookie porque viene con un soporte que aquí se supone que ponemos la base de maquillaje y la vamos cogiendo. Por aquí abajo tiene como microfibra, como la de Juno. Y quiero ver qué tal funciona. Vale, la base, como ya os he dicho antes, es la número 1, ¿veis? Claro. Es una base de maquillaje Hydraconfort con factor solar del 25, con principios activos antioxidantes, o sea que lucha contra los radicales libres. Y nos dice que tiene una textura fluida, activos con propiedades antioxidantes y efecto protector frente a los agentes externos tales como el sol, viento y polución. No comedogénico y poco más. Así que es todo de plastiquito, no se puede abrir y viene en formato PAM. Así que vamos a ir aplicándola. A ver qué tal funciona. Es el tono más clarito que había. Es el... Parece que queda oscuro, pero yo lo swatché en la mano y la verdad que no me parecía demasiado oscuro. Vamos a ver qué tal con la esponjita. Voy a empezar utilizando esta parte de aquí. Vale, ya os digo, es una base muy, muy, muy ligera. O sea que quien quiera una base con una cobertura más grande, chicas, huir de esta base porque no es la vuestra. Esta base tiene un clon, es el clon de la de Guerlain, os dejo aquí un clip. Y vale, me gusta mucho cómo la está aplicando la esponjita de Primar, esta parte de aquí. De todas formas, ahora voy a aplicar una segunda capa para ver si es modulable o no. Deja un aspecto súper, súper glow. Súper bonito, chicas, me encanta. Vale, vamos a aplicar una segunda capa, a ver qué tal. Y lo vamos a aplicar con esta parte de la esponjita. Vale, es modulable, coge un poquito más de cobertura. Pero sigue dejando ese aspecto ligero, buena cara. Me gusta mucho. A mí es que estas bases de maquillaje así me gustan mucho. Porque yo no tengo muchas imperfecciones en el rostro, entonces lo que son las bases livianitas con una cobertura media, incluso baja, pues a mí me funcionan muy bien. Vale, no coge mucho residuo la esponja, con lo cual genial, porque tampoco es demasiado dura ni demasiado blanda la esponjita, ¿vale? Tiene una textura muy blandita, pero no tan blandita como por ejemplo la de Are You Princess, o la Marvel de Druni. Las esponjas, cuanto más blanditas son, más absorben producto, y esta tiene una textura media. Está, la verdad que está muy bien. Y la parte de aquí que imita como a la de Juno también funciona bastante bien. Vale, pues ya me he aplicado la base de maquillaje, ahora me voy a maquillar el resto del rostro y nos vemos ahora, chicas. Vale, chicas, ya me he terminado de maquillar el resto del rostro. Os digo lo que llevo porque siempre hay algunas que me lo preguntáis y luego se me olvida. En el párpado móvil llevo la sombra de Essence en formato gloss, la 02, que ya está en las últimas, me he quedado para un par de usos. Máscara de pestañas, la Maxi Volume de Deli Plus. La base de maquillaje, evidentemente, la que estamos haciendo la review. Y como labial llevo el número 201 Caramelo de los gloss de Mercadona. Y como colorete llevo una mezcla de la paleta de Mirlands entre este de aquí y el iluminador. Y ya está. Vale, os voy a hacer un zoom de la base de maquillaje. Queda preciosa. Mira, tengo un par de granitos para que veáis que no cubre. Pero tiene un aspecto glow precioso. Me encanta, chicas. De verdad, os lo digo. Te dejan
una buena cara. Estoy de verdad flipando. Tenía unas ganas de que llegara aquí a Madrid. La compré ayer y me encanta. Vale, vamos a ver qué hora es. Son las 2 y 26. Me voy al trabajo y ya cuando vuelva vemos a ver qué tal se ha comportado. Vamos a ver si transfiere recién aplicada. A ver. No. A ver la zona del mentón. Voy a dar la vuelta al pañuelo. Tampoco. Vale. Pues es modulable, no transfiere. Y vamos a ver qué tal se comporta con el paso de las horas. Así que nos vemos en un ratito, chicas. Bueno, chicas y chicos, ya estoy aquí. Son las 9 y 34. Ya llevamos varias horas con la base a prueba. Y he de deciros, a ver que me vea, que me encanta. No me marca poros, no me marca pliegues. El color que está en su sitio, el iluminador igual. Todo perfecto. Os voy a hacer un zoom para que podáis verla. ¿Veis? No me marca pliegues. Genial, me encanta. Vale, he de deciros que para pieles grasas yo pienso que os podría funcionar, pero si la matificáis, ¿vale? Para pieles secas, con aspecto que nos gusten las bases de maquillaje, aspecto glow, ligeritas, muy livianas, en plan make-up, no make-up, para mí esta es genial, me encanta. Y encima tiene factor de protección, o sea que ya la bomba. También recordar que nos la hemos aplicado con esponja, quiere decir que la esponja siempre deja un aspecto más natural a la base de maquillaje. Entonces, si la aplicáis con una brochita de maquillaje, pues probablemente la cobertura sea mayor, ¿vale? Entonces, a mí es que me gusta utilizar las esponjas para las bases de maquillaje, pero ya os digo que tenerlo en cuenta eso, ¿vale? Así que, fenomenal, me encanta, es súper cómoda. Vamos a ver si transfiere ahora con el paso de las horas. En el mentón no transfiere nada, vamos a dar la vuelta al papelito. En la frente tampoco. A ver, en la zona del colorete, pues evidentemente, nada. Perfecta, chicas. La base está ahí para que la podáis ver. Ahí la tenéis. ¿Vale? O sea, que la base está en la piel puesta. Me encanta el resultado que deja. Y bueno, no me tengo que... Antes de despedirme, tengo que dar las gracias a Mayoli Candel, que me ha enviado otra velita de caramelo. Esta viene con una... con un anillito, con una pulserita, con un colgante. Chicas, he de deciros que estos pequeños detalles, así como estas velitas de Yoli Candel ahora para Navidades, están genial. Os voy a dejar los enlaces abajo para que podáis adquirirlas si queréis. No son baratas, pero tener en cuenta que es una vela que dura muchísimo, es totalmente ecológica y lleva pues una joyita de... con cristales de Swarovski. O sea que es un buen detalle para estas Navidades si no sabéis qué regalar. Así que... ya me despido de todas vosotras, os mando un beso muy grande y millones de gracias por verme.